Mi nombre es Antonio Ballín, soy estudiante de fotografía y aquí tengo unos amables caballeros que me están diciendo que ¿qué no estás haciendo? Usar. Estoy tomando fotografías en OPECA, es un experimento para ver si a partir de esta caja negra se puede tomar. Esto es una caja de cartón, ¿verdad? Así de madera, es. ¿Verdad? Es una caja negra y los teóricos de fotografía me entenderán que la fotografía cinopeica no se puede hacer sin tripié en cualquier ámbito. Entonces necesito el tripié porque la fotografía no se podría obtener sin tan movimiento. Y vamos a ver la parte de los señores. ¿Qué argumentan los señores? ¿Qué argumentan los señores? ¡Señores! Tengo a seis. ¿Qué argumentan los señores? Aparecer parece que me robé algo. Para un peligrosísimo estudiante del FUEC de fotografía para hacer con una peligrosísima caja de cartón. A ver, señor, usted no dice que no puede estar arriba de la jardinera, señor. Señor. Está dañando el monumento. Está dañando el monumento. Está arriba de la jardinera, señor. A ver, aquí está la peligrosísima cámara. ¿Sí? A ver, amigo, ¿qué te argumentan los señores? Que no se puede usar tripié en ninguna área federal. Yo te voy a decir que no es que no se puede hacer un tripié, que no tenga patas de goma, porque los tripiés que tienen patas metálicas son los que podrían dañar el monumento. Ahora los señores te dicen que este tripié no puede estar con el tripié con las patas de goma porque estás dañando el monumento. Y en realidad no traes una cámara y tenemos aquí a varias gente cuidándote, ¿no? Así es. ¿Es correcto? Sí, acosándome, literalmente. ¿Tú te sientes acosado? Sí, la verdad, acosado, están aquí acercándose mucho a mí. Los señores no son autoridad, son unos civiles. Son civiles. Y te están acosando. Así ¿sí? es. Perfecto. Perfecto. Bueno, amigos, esto queda para que ustedes deciden, toman una mejor decisión. Y defiendan su derecho. Ustedes digan si está bien lo que hacen los señores o está mal lo que hace acá el muchacho, haciendo su tarea con una peligrosísima cámara, caja de cartón negra, así, experimento. Ustedes decidan. Bueno, se los dejamos.